de hacer esta noche el unboxing del proyector Magic Cubic de 320. Esta es una versión mejorada del proyector HY 300. Este es el 320, entonces vamos a abrirlo. Y aquí les muestro lo que es el control del proyector. Como pueden ver, pues trae el botón encendido, de regular la intensidad, de para salirse, manejar el puntero, que es el de aquí. Y a los lados, menú inicio, regresarse y subir y bajar volumen, y es todo. Y así es. Como pueden ver, así viene. Esta versión sí trae lo que es para ponerle un tripié. Como pueden ver, aquí trae la rosca. Y pues viene con HDMI, audífonos o bocinas y el USB y el botón de encendido, y acá es el de corriente y sus bocinas. Entonces lo que vamos a hacer es ponerlo en un Xbox, probarlo y vamos a ver qué tal. Ponerlo en la luz, como pueden ver, está conectado la luz y el HDMI. Aquí está HDMI, hecho con HDMI. Entonces ya vamos a encenderlo. Como pueden ver, procedimos a encenderlo y así es como se alcanza a ver. Entonces vamos a apagar la luz para que vean cómo se ve. Bueno, y ya lo que fuimos ya es proyectarlo. Estamos nada más regulando el tamaño de la proyección. Uno lo ajusta como quiere y esto te sales. Le conectamos unas bocinas y pues listo. También conectarlo a lo que es el wifi y ya se puede usar. Como pueden ver, la calidad se ve muy bien. Esto lo tenemos conectado aquí en Xbox. Como pueden ver, entramos al Xbox y aquí está. Ahorita lo que vamos a regularle es el sonido. Lo vamos a meter aquí al menú de Xbox. Y así es como se ve, amigos. Pues la calidad es muy buena, la del proyector. Observen la nitidez, se ve como una pantalla normal. Y esta ahorita la tengo a un tamaño como de aproximadamente 130 pulgadas. El proyector da hasta 150 pulgadas, pero la pared no abarca tanto. Entonces pues por eso la puse a 130 pulgadas. Y pues es muy buena opción esta, porque pues sí es más, tiene más amplitud en ese aspecto, y pues la calidad también sí es mejor que el HY300. Entonces pues se lo recomiendo, y pues si lo van a comprar, pues, me costó alrededor de 750 pesos, puede variar de 750 a 1000 pesos, entonces búsquenlo y pues adquiéranlo. Bueno, pues ahora vamos a poner, acabamos de poner el juego Fortnite. Vamos a esperar un poquito ahorita que cargue. Y tuve unos problemas técnicos con el internet. Y no se alcanzaba a desconectar, y porque hasta acá aquí en el Roof Garden pues no alcancé a llegar muy bien mi internet. Como pueden ver, está fallando. Entonces lo que voy a hacer es poner un repetidor Wi-Fi. Yo tengo por ahí un repetidor. Entonces ahí se alcanzó a sumar la gretelita. Entonces pues sí, le voy a instalar el repetidor. El repetidor Wi-Fi es uno que normalmente a veces yo manejo. Y
es de esos. Ahorita les voy a mostrar una imagen. Normalmente salen buenos. Entonces, les muestro. Y bueno, pues este es el repetidor Wi-Fi. Como pueden ver, es de estos chinos. Este nomás lo conectas y lo configuras con tu repetidor. Ya hice un video anteriormente de estos repetidores. Entonces, pues búscanlo y pues esto nos va a ayudar para ahorita conectar el proyector y el Xbox también para que tengan internet. Y pues ya quedó conectado lo que es el repetidor. Ya se configuró muy bien y todo. Como les comentaba, es súper fácil. Nada más entras a la red del repetidor y le metes la contraseña del módem y listo, se crea la repetición. Entonces ya parece que ya va a entrar. Y ya entró. Vamos a una partida rápida. Y pues la verdad el repetidor, la imagen y todo es fluida. Y pues ahorita nada más vamos a jugar un ratito este juego y vamos a jugar FIFA también. Entonces, ya me mataron. Entonces vamos a jugar una partida de FIFA. Y pues de mi parte es todo. En resumen, es un excelente proyector. Próximamente les subiré más videos de proyectores que normalmente consigo en AliExpress. Y pues les agradecería mucho que se suscriban al canal, que le den like y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.